Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. Estamos hoy de fiesta y hay que gozar. Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. ¡Qué maravilla! Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. Estamos hoy de fiesta y hay que gozar. Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. ¡Qué maravilla! Desde Guatemala hasta Costa Rica, desde Guatemala hasta la Argentina, desde Guatemala hasta Canadá. Estamos de fiesta, sí señor, estamos de fiesta, cómo no. Estamos de fiesta, sí señor, estamos de fiesta, sí señor, estamos de fiesta, cómo no. Estamos de fiesta, sí señor, estamos de fiesta. Estamos de fiesta, cómo no. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta. Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. Estamos hoy de fiesta y hay que gozar. Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. ¡Qué maravilla! Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. Estamos hoy de fiesta y hay que gozar. Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. ¡Qué maravilla! Desde el occidente hacia el oriente, desde norte a sur, a gozarse siempre. Desde el pequeñito hasta el ancianito. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta, cómo no. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta, cómo no. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta. Desde el pequeñito hasta el ancianito, desde el más flaquito hasta el más gordito, desde el más blanquito hasta el morenito. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta, cómo no. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta, cómo no. Estamos de fiesta, sí señor. Estamos de fiesta. Estamos hoy de fiesta y hay que cantar. ¡Qué maravilla!
2022. Pedrito, buenos días. Buenos días, mi estimado Jerez. Buenos días, amados hermanos, oyentes de la radio, Radio Cultural TGN, y los que ya nos están visualizando. Buenos días, 72 años de fidelidad del Señor. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de las 26 repetidoras y en Cuilco, Huehuetenango. Y también saludamos a todos los que ya están en sintonía con nosotros a través de nuestra nueva página web en www.radioculturaltgn.tv. Gracias por estar con nosotros. Damos gracias por la fidelidad de Dios en 72 años, y por esa razón elevaremos una oración de gratitud en la voz de mi hermano Pedrito. Padre Santo, Padre Bueno, honramos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana. El cielo despejado, oh Señor, gracias por darnos una mañana gloriosa, una mañana especial en donde estamos arrancando este evento para darte honra y gloria a ti, Señor, por los 72 años de misericordia, 72 años de fidelidad, 72 años de respaldo. Gracias por cientos y miles de hermanos y amigos que año con año han estado oyendo la radio, edificándose con la música y tu palabra, Señor. Ahora nos unimos, el gran pueblo tuyo, Señor, para alzar hacia el trono de tu gracia nuestras palabras de gratitud. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, y que todo lo que hagamos desde este momento hasta el día domingo, que son 3 días de fiesta, sea para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias por el personal de la radio, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, con el corazón ansiosos cada mañana. Al levantarse, vienen a este lugar donde se transmite, oh Dios, los mensajes y las predicaciones de tu palabra. Y también los oyentes que cada mañana con gozo, con alegría, inician el día juntamente con nosotros, con nuestra programación. Gracias, Señor, por ese equipo de personas también que mensualmente, Padre, ofrendan para sostener esta obra. Gracias, Padre, porque tú has sido el doctor por excelencia para aquellos, Señor, que han estado enfermos y los que están enfermos. También el juez por excelencia, aquellas familias y aquellas personas que han pasado por problemas, porque tú has sido, Señor, el juez justo para dar solución y resolución a sus problemas. Gracias, Padre, porque tú has sido el Dios, el que provee para nuestras necesidades. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria a ti en esta mañana, y te hemos dado este tiempo y seguiremos dándote, Señor, honra y honor en transcurso de este día, mañana y pasado mañana, que son los 3 días de fiesta. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Y arranca la fiesta en esta mañana. Tenemos la marimba desde Alta Verapaz. Adelante, hermanos maestros. Thank you.
silbando el tren. Estamos ya en el interior de nuestro edificio de Radio Cultural, segundos antes de inaugurar nuestra nueva cabina de locución. Es una nueva cabina y damos gracias al Señor porque después de tanto trabajo fue posible terminarla hoy en la madrugada. Me acompañan mi hermano Amílcar Castillo y Elmer Abaj, que son miembros de la Junta Directiva de Radio Cultural, nuestro hermano Esteban Cibulca, director de la radio, y nuestro ingeniero Willy Maldonado. Iniciaremos una pequeña conversación con el ingeniero Willy. ¿Cuál fue el proceso y cuánto les costó, ingeniero, la habilitación de nuestra cabina? Buenos días. Buenos días. A los hermanos de la Junta, a todos nuestros oyentes, a hermanos. Esa ha sido una labor de equipo, no es solo nuestro. Correcto, yo sé. Desde que se inició el trabajo, yo creo que ya perdí los días, ¿verdad? Pero creo que estamos satisfechos todos de lo logrado. Terminamos de trabajar hoy a las 5 de la mañana. Desde ayer, bueno, toda la semana hemos venido trabajando y ayer, desde ayer para hoy a 5 de la mañana para lograr terminar la cabina, que puedan ustedes darse el lujo, el gusto y la alegría de poder inaugurar esta nueva cabina que ya nos hacía mucha falta después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí, nuestro agradecimiento a los que trabajaron, a los jefes básicamente, al ingeniero Willy, al ingeniero Mike, Miguel Folgar, a Miguel Funes, Folgar, Maco Funes, y a también Milcar a Josué a también, ¿verdad? González, a Josué, que también estuvo en la labor de toda la área blanca, ¿verdad? Todo lo que es el trabajo aquí del diseño y todo eso, y a todos los trabajadores de él que también estuvieron arduamente trabajando para lograr el cometido en los pocos días que nos dieron. Sí. Gracias, Willy. Y gracias también a sus ofrendas, mis amados hermanos, esto ha sido posible. Gracias, que Dios les bendiga. Vamos a dedicar con una oración con nuestro director Esteban Cibulca esta cabina y luego los miembros de la Junta van a cortar la cinta simbólica. Sí, tal vez antes de orar podríamos explicar un poco la razón de esta nueva cabina. Viene a reemplazar la cabina central de hace 50 años prácticamente, casi. Ha sido un poco chiquito y no hay espacio para más de dos o tres personas. Entonces, Dios nos proveyó para ampliar un salón que ya teníamos, convertirlo en el control central, cabina de locución, ¿verdad? Donde ahí, como van a ver, ya hay espacio para varias personas, para grupos, para si vienen los niños otra vez en persona, como habían antes, ¿verdad? Pues caben muchos niños. Así que gracias a Dios que se logró hacer esto y hoy lo estamos dedicando y damos gracias a Dios por eso. Nuestro buen Padre Celestial, estamos agradecidos contigo como siempre. Tu bondad, tu fidelidad, tu provisión a través de los 72 años que tú has permitido que esta emisora esté bendiciendo al pueblo de Guatemala. Gracias por este aniversario y gracias por este momento especial cuando estamos inaugurando una de las tantas mejoras que nos has permitido hacer a través de estos años. Esta nueva cabina de locución, Señor, es el centro donde sale tu palabra. Salen palabras de consuelo, de ánimo, de exhortación, música que bendice el alma. Y gracias por este espacio, pero más de todo por el propósito que cumples, que es que tu palabra salga a todos los rincones de este país y más allá de nuestras fronteras. Bendice esta cabina, bendice a todos los locutores y las personas que estarán haciendo uso de ella en los años siguientes. Y bendice este aniversario en el nombre de Cristo. Amén. 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 Antes del corte de la cinta, algunas palabras, hermano Amílcar y hermano.
Claro que sí, hermano Jere, es un gozo de verdad inexplicable, no podemos medir la alegría que nos permite este día tan especial cuando dedicamos al Señor estas nuevas instalaciones, cuando celebramos la fidelidad de Dios por 72 años en Radio Cultural, una emisora que el Señor permitió que naciera con un objetivo preciso, exacto, como es llevar las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Hoy estamos nosotros celebrando estos 72 años de fidelidad, así como lo hizo Nehemías cuando inauguró el muro que había reconstruido con música, con instrumentos, con una fiesta, y dice la Biblia que era tan grande la algarabía de aquel momento que se oía desde lejos. Nosotros también hoy tenemos una alegría inmensa y estamos seguros que nuestra música, nuestras palabras, nuestra muestra de alegría y gozo está llegando muy lejos en este momento, gracias al buen trabajo de nuestro hermano Willy y su equipo, y gracias a todo el equipo de Radio Cultural. Así que estamos llenos de gozo, hermano Jere. Amén, hermano Elmer. Así es, hermanos, tengan buenos días. La verdad que estamos nosotros muy contentos también hoy. Que vine a las 5 de la mañana, estaba viendo ahí la gran sorpresa de la cabina nueva. Gracias a Dios, hoy amanecimos también de aniversario y estamos muy contentos. Y eso es para alabar y glorificar el nombre de Dios y que nuestros hermanos, al igual que nosotros, nos estemos instruyendo a diario con esa música tan especial y esos mensajes que los hermanos nos dan también. Les agradecemos mucho, ahí sí que gracias a Dios y también a las ofrendas y ayudas de los hermanos que nosotros podemos hoy disfrutar de esta nueva cabina. Y al igual que nosotros, también los hermanos allá en su casita puedan disfrutar de este aniversario y puedan también disfrutar de todas las bendiciones de nuestro Dios. Y así es de que estamos muy contentos y muy felices por estos 72 años de Radio Cultural, que ha sido de mucha bendición para todos. Muy bien. Ahora procedemos al corte de la cinta simbólica con los hermanos de la Junta. Gracias. Damos gracias al Señor por lo que estamos observando, especialmente a través de la señal que está saliendo en nuestras redes sociales. Ahí está el corte, entonces damos gracias al Señor. De esta manera se está inaugurando para la gloria del Señor la nueva cabina de Radio Cultural TGN. Estamos entonces ya listos para estrenar, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sus ofrendas, gracias por sus oraciones. Gracias, amados hermanos, adelante, nos sentimos hermanos, contentos. Gracias, hermano. Adelante. Bueno, aquí muy estamos bien, entonces listos para estrenar la, cabina, la nueva la cabina, cabina de la radio. Hermano Jere, tanto tiempo que hemos estado esperando. Así es. Ingeniero Willy, es un sueño desde hace mucho tiempo y gracias al Señor porque ahora de verdad esto es una realidad. Ahora vamos con la fiesta y nuestra marimba. Adelante, set principal. Thank you.
tantas cosas que nos permite ver ya en esta hora de la mañana, dando inicio a la gran celebración de los 72 años de Ministerio de Radio Cultural TGN. También con nuestro estimado Jere estamos ahorita hablando de tantos años que han estado esperando, especialmente la Junta Directiva, con esta gran bendición. ¿No es así, mi hermano Jere? Así es. Amílcar, muy contento, ya estando sentado a la mesa, alrededor de la mesa de locución. Así es, Elmer. Ya sintió el aire acondicionado. Por verdad, en el control central y todo muy cómodo, hermanos. Así es de que cuando vengan a visitarnos, acá van a estar bien cómodos. Ya cuando pase los problemas en los que estamos, ¿verdad? Ya generado el COVID, ya nos puedan venir a visitar y ya vamos a estar aquí bien cómodos platicando. Y recuerdo, y eso lo comentaba con el hermano Willy también, que cuando el hermano Esteban hace sus entrevistas, vienen 4 o 5 personas. Entonces ya va a haber una comodidad acá, ¿verdad, hermanos? Y sí, hermano Jere, muchas gracias a todos por el esfuerzo que ustedes han realizado para que los hermanos puedan disfrutar de, y los locutores también, ¿verdad?, disfrutar de esta comodidad. Esteban, ¿cómo te sientes después de 50 años de estar en la misma cabinita? Bueno, son como 47 años, pero sí, casi 50. Tenemos un buen rato de estar contemplando esto, ¿no?, y viendo diseños aquí, diseños allá, que si se cambiaba por un lado, por otro lado, y no sé qué, no sé cuánto. Al fin, pues, tomamos la decisión, pero el hecho de tomar la decisión, cuando la tomamos, significó que este equipo tuvo que correr, pero correr. Se hizo todo muy rápido, pero todo muy bueno, ¿eh? Entonces agarramos lo que era, para los que recuerdan, la sala del Club 730, que, como decíamos, ¿no?, un saloncito que siempre era de utilidad, pero ahora se ha convertido en la nueva cabina a todo dar, y mucho más cómodo, mucho más práctico por los grupos que vienen, ¿verdad? Muchas veces hay foros o hay entrevistas con más de 2 o 3 personas, y ahora sí podemos tener, como ya se dijo, a 7 personas más el locutor cómodamente, más otros que pueden estar también, ¿verdad? Entonces vimos que era un paso importante para la radio. Y es parte de un proceso que no se ha terminado tampoco, porque continúa. Y este ya está más o menos terminado, pero tenemos que hacer trabajos ahí en los estudios antiguos, ¿verdad? Y modernizar varias cosas. El estudio, decíamos el estudio B, que ha sido servido de bodega mucho tiempo, ahora se convierte otra vez en estudio, muy necesario por todo lo que hacemos aquí. Y varios proyectos aquí que seguimos trabajando en esos. Ha sido un proyecto de hace varios años, pero muchos años, con hermano Moisés Cuba, lo saludamos allá donde él se encuentra. Y como lo decía Esteban, habíamos pensado en una ventana aquí a la par, pero al final decidimos aquí, ¿verdad?, abrir en este lado. Y vemos que ahí funcionó perfectamente la cabina, ventana. Y tenemos la ventana grande para los que no pueden entrar a la cabina, pero pueden estar viendo todo lo que... Saludarnos. Vamos a estar de espaldas. Ajá, exactamente. Ese es otro cambio bien, bien importante, porque en la cabina anterior el locutor daba la espalda hacia los visitantes, ¿verdad? Sí. Pero ahora el locutor está de frente y todos los hermanos que puedan venir pueden saludar y ver a los locutores cuando están en acción, ¿verdad? Exactamente. Ahora ya no les van a dar la espalda, ahora ya el locutor los va a poder saludar, mis hermanos. Bueno, muchísimas gracias. Si gustan, vamos a más marimba. Más marimba, adelante la marimba.
Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Seguimos de fiesta. Apenas estamos iniciando. La emoción, la alegría y la gratitud que hay en nuestros corazones para el Señor es demasiado enorme. Tendremos bastante tiempo para poder expresar hoy, mañana y el domingo. Sin duda, ustedes también que están visualizando nuestra señal a través de www.radiocultural.tgn.tv y los que nos están escuchando a través de la red de repetidoras que tenemos a nivel nacional. ¡Contentos, hermano Jere! Y es, Pedrito, felices por la fidelidad de Dios durante 72 años. Esteban, la radio ha ido cambiando de presupuesto año con año. De presupuesto, eso sí. Ahora nos asusta. Claro, ahora nos asusta, pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido increíblemente fiel. Yo creo que el doctor Arolo Bamburgo, que fue el fundador de la radio, nunca se hubiera imaginado vernos como estamos hoy, ¿no? Con 27 repetidoras, con TV, las plataformas y todo lo que Dios ha permitido que la radio haga en estos tiempos, ¿no? Pues la radio ha pasado siempre por varios, como toda institución, por varias etapas. Y como algunos recordarán, pues Jeremías recordará muy bien porque le tocó aventuras ahí en la zona 10, en la Villa de Guadalupe, donde la entrada era bastante a pie con unos perros. Salió uno corriendo ahí. Pues ahí empezó todo y por disposiciones del gobierno y también bajo la voluntad de Dios, pues tuvo que salir de ese lugar. Nos fuimos a los estudios, se pasaron a lo que ahora es EMUSA, la Escuela de Música en el CETECA, un edificio que no muy adecuado, pero sirvió. Ahí funcionamos. Funcionó varios años, ¿no? Sí. Y Dios permitió que en el año 75 se inaugurara este edificio, justo para el terremoto. Correcto, cuando era alcalde Colomargueta. Así es. Entonces, este edificio ha servido casi 50 años y ha sido muy funcional, pero también se ha hecho, obviamente, modificaciones y ahora este es el más nuevo estudio, claro. Y Dios ha sido muy, muy fiel en todos esos años. Pensamos en la fidelidad de Dios en el sentido económico, que tenemos un presupuesto que sí nos asusta cada vez que la Junta trabaja en noviembre, hacemos el presupuesto, y ¿de dónde? Pero Dios ha sido muy fiel. Pero no solo es eso, Dios ha sido muy fiel en cuanto al elemento humano. Nos ha dado un personal a través de los años que excelente. Ha sido excelente. Y gente que ha quedado mucho tiempo. Jeremías, ¿cuántos años tienes? 63 años. 63 años, imagínese, en la radio. Otros que llegamos un cachito más 30, tarde. 35. Pero gente, años. Sí, 30, 40 años aquí. Odilio, por ejemplo. Y Dios ha sido también fiel con nuestros oyentes, que nos han apoyado de una forma que todavía me cuesta comprender, ¿verdad? Cuando estuvimos en época de subasta, comprando frecuencias locamente a precios locos, ¿verdad? Pero Dios tocó al corazón del oyente y logramos comprar esa cantidad de, no solo de frecuencias, sino lugares, predios para las repetidoras, equipo, edificios, torres, antenas, todo lo que hace falta para estar en tanto lugar. Y Dios lo hizo a través de su fidelidad, pero a través de nuestros oyentes que han sido sumamente fieles. Ustedes como miembros de la Junta, amados hermanos, claro, no tienen 50 años. Ustedes son muy jóvenes. Todavía no ha sido, todavía. Pero en las sesiones de la Junta siempre, yo recuerdo que ustedes dicen, y el presupuesto. Y cuando lo miran y luego reciben el informe de cómo se gastaron los fondos,
De verdad es admirable, ¿no es así? Por la fidelidad de Dios. Así es, hermano Jerry, porque nosotros vemos los números, ¿verdad? Vemos números ahí de los gastos enormes que se hacen, pero miramos también la mano de Dios a través de los hermanos que nos apoyan. Y sabemos que Dios ha sido fiel con la radio y con los hermanos también, ¿verdad? Prueba de ello es lo que tenemos ahora, que es para el servicio de Dios, para glorificar su nombre, ¿verdad? Porque ese es... esa es la misión de la radio, ¿verdad? Glorificar el nombre de Dios, llevar esa palabra a los hermanos. Y esa fidelidad es la que nunca nosotros nos cansamos, ¿verdad? Porque como les digo, miramos números, pero también cuando miramos el presupuesto decimos, ¿y de dónde va a salir todo ese dinero para cubrir los gastos? Energía eléctrica, Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido fiel para con la radio, hermanos. Alabamos su nombre. Así porque es, ha sido fiel durante 72 años. Dios es bueno. Amílcar, usted le ha viajado por muchos lugares de Guatemala por su trabajo. ¿Cuál es el reporte o la percepción suya de la radio cultural en el área rural? Excelente, hermano Jere. La verdad es de que sí, Dios me ha permitido prácticamente viajar por toda la República. Y Radio Cultural tiene una preferencia, vamos a decir, a nivel pueblo guatemalteco, porque no solo cristianos evangélicos escuchan Radio Cultural. Radio Cultural, Dios le ha dado la gracia de penetrar en hogares que todavía no han hecho su decisión por Cristo Jesús, pero que aprecian, que valoran lo que se habla, lo que se dice, lo que se transmite aquí en Radio Cultural. Así que Radio Cultural no solamente a través de las 27 estaciones que dice nuestro hermano Esteban, está llegando prácticamente a toda la República y más allá de nuestras fronteras con las ondas de las frecuencias abiertas. Y ahora, con la implementación de la nueva tecnología, de las radios que se van a través de los medios, de las redes sociales, del internet, recibimos informes de Europa, del norte de África, correcto, de Asia, y eso es, no digamos, de Norteamérica. O sea, Dios de verdad está haciendo una obra maravillosa con la radio. Y celebramos su fidelidad en este agosto. Hoy empezamos con esta fiesta. Bueno, la fiesta viene desde muchos días antes, ¿verdad? Pero la celebramos con todo nuestro gozo, con todo nuestro corazón, porque cuando Dios permitió a los hermanos que empezaron esta empresa, que lo empezaron con una visión hermosa. Estaba escuchando los programas del hermano David Pérez, que está tocando mucha historia de la radio, con un corazón de verdad, pensando en impactar la sociedad guatemalteca con el mensaje de las buenas noticias. Dios, juntamente con el equipo de aquí, de las instalaciones, del equipo administrativo, los locutores, los operadores en las estaciones repetidoras, ha hecho un equipo inmenso al que ha sumado a cada ofrendante para que juntos cumplamos el maravilloso propósito de anunciar las buenas nuevas, hermanos Jere y hermanos que estamos así acá. Es, sí, pues es. Agradecemos a la Junta, a ustedes, mis amados hermanos, por preocuparse, por pensar y velar por el Ministerio de la Radio Cultural. Saludamos al resto de la Junta, al presidente hermano Ovil Vázquez, nuestro hermano Suazo, David Suazo, el ingeniero David de León, Leonel Carlos Chanta, Leonel Tuches, nuestro saludo para ellos. Elías López Marín. Marín, que nos escucha en San Antonio Aguascalientes, creo, ajá, ¿verdad? Saludos. Bueno, menos bla bla, decimos nosotros en nuestro programa y vamos a la música. Música.
Nos resta 4 minutos para puntualizar las 7 de la mañana. Contentos, felices. Gracias, hermanos Kim, por esa buena música. La música que nos eleva hacia el cielo, porque tenemos gratitud en nuestros corazones por los 72 años de Ministerio de Radio Cultural TGN. Y nuestro invitado es usted, sí, usted que nos está escuchando, usted que nos está visualizando. ¿Dónde, hermano Pedrito? En nuestra página web, en www.radioculturaltgn.tv. Y gracias al Señor, porque también era uno de los proyectos que también estábamos pidiendo al Señor. Y gracias a Él, llegó el momento. ¿No es así, mi hermano Jere? Así es, la tecnología ha ido avanzando. En este momento yo estaba recordando cómo la radio comenzó con lo inicial, porque tuvimos una antena de madera en la Vía de Guadalupe. Los transmisores eran de tubos en aquel entonces. Hoy ha cambiado la tecnología. Y lo mismo con los avances de la página web, el internet. Y Esteban sabe perfectamente de este tema. Bueno, hemos como radio intentado siempre estar al filo de la tecnología. Entonces cambiamos de tubos a estado sólido, cambiamos antenas y transmisores y toda la cosa, y micrófonos y consolas, como esta consola que ven ahora que estamos también estrenando. Pero en ese proceso pues sale el internet, y ahora qué hacemos con nosotros como radio. Entonces lo primero era tener una dirección de correo electrónico para que la gente se podía comunicar con nosotros. Y para eso necesitamos tener lo que se llama un dominio. Entonces, ¿cómo hacíamos? Bueno, tenemos que poner, comprar, porque hay un sistema para que se controla eso a nivel mundial, ¿verdad? Radiocultural.com. Así empezamos. Pero después vimos que había necesidad de ampliar Radio Cultural TGN. Ahora Radio Cultural TGN.tv. Y tenemos, yo no sé, tenemos como 20, más de como 30 dominios para, bueno, más de todo para que nadie nos interfiera, que nadie nos quite el dominio, un dominio que podría servir para nosotros. Obviamente no estamos usando todos en todas las plataformas, pero hemos tratado de tener en buen orden eso, a mantener eso para... Pero básicamente radiocultural.com, radiocultural.org, y ahora con TV son los dominios que nos sirvieron al principio para tener un correo electrónico. Y la gente empezó, ya que el internet se extendió, a escribirnos, no solo, y máximo cuando ya el correo de Guatemala no tanto funcionaba, pues sirvió mucho el correo. Pero después, bueno, muy seguido, pues empezamos a hacer el streaming en audio a través de nuestra página. Una página sencilla, pero donde la gente podría conectarse y escuchar ahora sí en cualquier parte del mundo. Al principio, la emisora usó mucho la onda corta y teníamos oyentes en casi todo el mundo por onda corta. La onda corta ya pasó a la historia prácticamente. Son muy pocos los aficionados que todavía mantienen sus aparatos ahí para estar escuchando emisoras exóticas de todo el mundo. Pero como radio, banda práctica de radio ya desapareció. El internet ha llegado a reemplazar eso para nosotros y para otras emisoras. Entonces ahora es mucho... el alcance es mucho más, porque también la onda corta tenía sus limitaciones. Ahora cualquier lugar del mundo, cuando uno tiene su teléfono medio inteligente, puede escuchar radio cultural a través de internet, ¿no?
Entonces eso nos ha ampliado bastante la cobertura y nos ha dado un alcance de veras mundial, porque sí recibimos reportes de, no sé, de Rusia, Alemania, Australia, Sudamérica, México, y ha sido una forma que Dios ha usado para llevar el Evangelio otra vez y el mensaje de la Palabra de Dios más allá de nuestras fronteras. Y hemos recibido varios reportes de nuestra página, Pedrito, usted es testigo, y ¿cuáles son las características de esta nueva página? Bueno, tenemos en primer lugar la facilidad para que todos los que están visualizando a nosotros, a los hermanos que están allá, los que están visualizando. Bueno, es que me están haciendo señales por acá. Muy bien, Pedrito. ¿Cuál es la apreciación de los hermanos de la nueva junta de los cambios que está operando Radio Cultural? Hermano Jere, dar gracias a Dios, en primer lugar, porque creemos que la visión de los fundadores de la radio no ha cambiado. Sigue la visión de llegar hasta lo último de la tierra, y ahora aprovechando todos los medios, la más moderna tecnología, con todos los dominios que nuestro hermano Esteban dice que tenemos ya comprados para que la radio pueda usarlos para cumplir ese objetivo, creo que la radio sigue avanzando, y en este momento yo haría un llamado a nuestros oyentes para que sigan orando, pidiendo a nuestro Dios que el Señor abra puertas, que el Señor provea los recursos necesarios, porque nuestro nuevo salto, hermano Jere, y lo quiero decir así, es la radio digital, total. Así es. Paralela a esto que tenemos hoy, que es maravilloso, pero queremos alcanzar muchas más personas, y para eso vamos a usar estos dominios que ya están comprados, pero necesitamos equipo, necesitamos no solamente equipo digital, equipo el software que le dicen, ¿verdad?, sino el equipo humano, que es tan importante. Los aparatos no serían de bendición si no está el equipo humano capacitado y lleno de la gracia de Dios para poder llevar este mensaje. Así que rogamos a nuestros oyentes que sigan orando por Radio Cultural, celebrando la fidelidad de Dios, sumándose a este río de bendiciones para que el Señor nos permita alcanzar esas metas. Elmer. Así es, hermano, muchas gracias. Yo quiero leerles la misión, mis hermanos. Dice: comunicar en forma fiel, clara y atractiva la palabra de Dios para evangelizar a los no alcanzados, comunicar a los creyentes y promover la misión mundial de la iglesia, así como servir a los oyentes mediante la difusión de la educación, la cultura, el apoyo en casos de necesidad. Y eso ha sido un paso muy importante para la radio. A lo largo de muchos años está ayudado. Y la otra parte también que estamos ahorita, y también los hermanos que nos están escuchando nos pueden apoyar, les voy a decir en qué sentido. Dice: edificar a los creyentes y promover la misión mundial de la iglesia. ¿De qué manera nos pueden ayudar los hermanos? Hay varias maneras. Primero, compartan esta publicación. Ahorita estamos en vivo. Compartan, hermanos, y de esa manera nos pueden apoyar para evangelizar a los no alcanzados, como dice la misión. Muy bien, gracias, amados hermanos, y uso de nuevo la frase: menos bla bla bla, dicen los oyentes, y más música. Radio Cultural TGN presenta, para la gloria de Dios y bendición del pueblo de Dios, su nueva página web, www.radioculturaltgn.tv. Comparta esta gran noticia con sus seres queridos y amigos. Seguimos juntos en esta misión compartida, llevando la palabra de Dios a todo el mundo.
habla Andri Carías. Estamos celebrando el aniversario número 72 de Radio Cultural TGN. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 47, no sé cuántos tienes tú, pero yo te puedo asegurar que tengo 47 de escuchar Radio Cultural TGN. Probablemente tú tengas más edad o menos edad. No importa la edad que tengas, hoy lo que importa es que estamos disfrutando de las bendiciones de Dios a través de la Radio Cultural TGN, que por 72 años ha sido un pilar fundamental para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se expanda a todo Guatemala y más allá de las fronteras de este precioso país. A través de las diferentes frecuencias de radio, desde tempranas horas en la mañana hasta que nos vamos a dormir, Radio Cultural ha sido nuestra fiel compañera y lo seguirá siendo por muchos años más. Felicidades a todo el staff de Radio Cultural, felicidades a todos los locutores, productores, administradores, a todas las personas que trabajan acá en Radio Cultural TGN. Pero sabes una cosa, felicidades a ti, mi querido hermano radio oyente, porque sin ti Radio Cultural no fuera nada, no existiría. Todo lo que hace Radio Cultural TGN lo hace pensando exclusivamente en bendecir tu vida, lo hace para ti que eres el fiel oyente. Así que celebremos juntos el 72 aniversario de Radio Cultural TGN. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Amados hermanos, los que nos están visualizando a través de nuestra página en Facebook, a continuación vamos a colocar ahí el link de nuestra nueva página web. Es www.radioculturaltgn.tv. Los que nos están visualizando, ojo, oído, vamos a dejar el link ahí en nuestra página para que usted solo haga clic y de una vez le envían a la página y ahí usted puede escucharnos y vernos al mismo tiempo. Vaya, qué bendición. Estamos celebrando 72 años de ministerio. Estos 72 se dicen rapidito, pero tendríamos que gastar 72 años para contar así, paso a paso, las grandes maravillas del Señor, las experiencias de todo el personal de la radio. Yo apenas tengo 4 años y los que tienen 62... Y los que tienen 72, los que tienen 40, vaya, mucha convivencia, ¿no es cierto? Así es, Pedrito. Personalmente estuve involucrado en la ayuda social que brindó Radio Cultural TGN. Me tocó que viajar por el terremoto del Salvador llevando ayuda a San Salvador. Fui también a San Pedro Sula, cuando hubo una tragedia en San Pedro Sula, llevamos varios camiones de ayuda y uno de los camiones en el cual yo viajaba se le fueron los frenos en una bajada y gracias a Dios todo salió bien y tuvimos que regresar a la ciudad capital a contratar otro camión, trasladar toda la carga para seguir nuestro viaje a San